Muy buenas gente, antes de empezar quería invitaros a mi server de Discord, que lo dejaré abajo en la descripción, donde jugaré todos los fines de semana con vosotros, así que ya sabes, únete o si no... Muy buenas gente, el día de hoy estamos aquí en Roblox y bueno, básicamente estamos celebrando el año nuevo. Y para celebrarlo pues encontré literalmente el juego más random que hay en Roblox, o sea, no creo que haya uno más raro, y básicamente va de escapar de Perú. O sea, literalmente, no sé, o sea, creo que es Lima aquí de fondo, no estoy seguro, nunca he ido a Perú. Y pues eso, vale, y este no sé por qué nos sirve, como que es invisible o algo así, pero pues eso, básicamente hoy estamos escapando de Perú. Y bueno, el en sí es un obby, se llama Escapa de Perú Obby, pero la verdad es bastante difícil. El causa que ha hecho este juego, la verdad, sí, se ha pasado, honestamente está bastante difícil. Y bueno, hay un grito cada que muero, no sé por qué, pero honestamente harta bastante. Y bueno, aquí está Violet Evergarden, no sé quién es. A ver, vamos a ir hacia acá, que podemos explorar bastante el mapa. Cholo Battlegrounds, what the fuck. Y este me imagino que ha sido el causa que ha creado el mapa. Y bueno, vamos a entrar a ver qué hay. Vale, no hay nada. Vamos a subir. Y hay camas, bastantes. Vamos a seguir subiendo. A ver. Vale, tampoco hay mucho aquí. Solo cajas. No sé qué se supone que sea esto. Y bueno, me he caído. Pero creo que tampoco hay nada. Bueno, pues sí, o sea, honestamente es bastante raro el juego. Aquí hay como unas imágenes o algo así, me da igual. Vamos a subir. Que no pude ver lo que hay en el último piso, así que vamos allá. A ver... Bueno, no hay nada, vale. Hay unas cosas raras con el símbolo este de los muertos de hambre. De la Unión Soviética, no sé por qué está eso, pero bueno... pues vaya mierda. La verdad es bastante difícil. No sé por qué lo han hecho tan difícil, pero... O sea, este ni siquiera funciona. O sea, se supone que ahí estoy cayendo, pero no funciona. No sé por qué. Y el otro es bastante difícil. Pero bueno. Pues no se puede hacer nada. Es que no sé por qué es invisible, de verdad. No entiendo. Y es que este es muy difícil. Entonces... A ver, yo esperaba poder jugar normal, pero a ver, es imposible. Y hay un puto gorila ahí. Espero que no sea en forma racista, pero bueno. Voy a terminar el vídeo aquí porque es que no puedo hacer nada. Así que espero que os haya gustado y tener un feliz año nuevo. Chao, chao, gente.